Continuamos con la segunda parte de este vídeo del proceso de Logroño, en el que se ajusticiaron injustamente a las mal llamadas brujas de Zurragamurdi. En junio de 1610, los inquisidores del Tribunal de Logroño acordaron la sentencia de culpabilidad de 29 de los acusados. Sin embargo, el inquisidor Alonso de Salazar y Frías fue incorporado al tribunal en junio del año anterior, por lo que no había participado en los interrogatorios de los principales inculpados. Votó en contra de la condena a la hoguera de María de Arburu por falta de pruebas. Tras la celebración del auto de fe en noviembre del año siguiente, el inquisidor Salazar dudó también de la culpabilidad del resto y tras una revisión a fondo del caso ordenada por el Consejo de la Suprema Inquisición, que incluyó una investigación exhaustiva en el escenario de los hechos, interrogando a los supuestos brujos y brujas que habían sido reconciliados y a testigos. Se arrepintió completamente de la sentencia que él había firmado al considerar que se había cometido una terrible injusticia. María de Arburu, una anciana de 70 años que había sobrevivido a 2 años de cautiverio. María de Arburu era la viuda de Juan de Martinena, molinero de Zurragamurdi. Su hijo, Fray Pedro de Arburu, de 43 años, fue condenado a renegar del diablo y a volver a comulgar en el cristianismo y a 10 años de condena. El domingo 7 de noviembre de 1610 se había congregado en Logroño gran multitud de gente venida también de Francia para asistir al auto de fe. Se calcula que asistieron 30.000 personas. Se inició con una procesión encabezada por el pendón del Santo Oficio al que seguían 1.000 familiares, comisarios y notarios de la Inquisición que lucían pendientes de oro y cruces en el pecho, y varios cientos de miembros de órdenes religiosas. A continuación, iba la Santa Cruz Verde, insignia de la Santa Inquisición, que fue plantada en lo más alto de un gran cadalso. Aparecieron después 21 penitentes con un cirio en la mano, y 6 de ellos con una soga en la garganta para indicar que habían de ser azotados. 21 personas con sanbenitos y grandes corozas con aspas, velas y sogas, lo que indicaba que eran reconciliados con la iglesia. A continuación, salieron 5 personas portando estatuas de difuntos con sanbenitos de relajados, acompañadas de 5 ataúdes que contenían sus huesos desenterrados. Se trataba de 2 mujeres y 2 hombres que se habían negado a reconocer que eran brujas y brujos, y de otra que sí lo había hecho, pero que sería quemada por ser una de las instigadoras de la secta. Seguidamente aparecieron 4 mujeres y 2 hombres, también con los sanbenitos de relajados, que iban a ser entregados al brazo secular para que fueran quemados vivos, porque se habían negado a admitir que eran brujas y brujos. Cerraban el cortejo 4 secretarios de la Inquisición a caballo, acompañados de un burro que portaba un cofre guarnecido de terciopelo que guardaba las sentencias, y los 3 inquisidores del Tribunal de Logroño también a caballo. Una vez aposentados en el cadalso los acusados y enfrente los inquisidores, con el estado eclesiástico a su derecha y las autoridades civiles a su izquierda, un inquisidor dominico predicó el sermón y a continuación comenzó la lectura de las sentencias por los secretarios inquisitoriales. La lectura duró tanto que el auto de fe tuvo que alargarse al lunes 8 de noviembre. El anónimo autor de la relación de Mogastón escribió: «Tras haber oído tantas y tan grandes maldades, nos fuimos todos santiguándonos a nuestras casas». Se recoge en el libro de Historia de la Santa Inquisición desde 1478 a 1834 por Jaime Contreras lo siguiente: el sanbenito era el signo propio de la infamia, una especie de saco invertido adornado con diversas figuras y símbolos exagerados que
que correspondía a la naturaleza del delito a la intensidad. De la sentencia, aquella vestimenta obligatoria recordaba permanentemente el herético del penitente o reconciliado. La Inquisición española volvió a introducir en el norte de España la pena de la hoguera. En total, 7.000 personas fueron acusadas de brujería. Todo ello podía haber terminado en un auténtico holocausto. Mas por suerte, el inquisidor Salazar, encargado de las pesquisas, se había comprometido a conseguir pruebas sobre la existencia de tan temida secta diabólica. En abril de 1611, el famoso humanista Pedro de Valencia presentó un informe sobre la relación publicada por Mogastón del proceso de Logroño que le había pedido el inquisidor general. En él afirmó, entre otras cosas, que en los hechos de Navarra había un fuerte componente de enfermedad mental. Según él decía en su escrito, se debe examinar lo primero si los reos están en su juicio o si, por demoníacos, o melancólicos o desesperados. Así decía que su conducta parece más de locos que de herejes y que se debe curar con azotes y palos más que infamias ni San Benito. Finalmente, Valencia aconsejaba, búsquese siempre en los hechos cuerpo manifiesto de delito conforme a derecho y que no vaya a probar caso de muerte ni daño que no ha acontecido. El informe de Pedro de Valencia se titulaba Discurso de Pedro Valencia acerca de los cuentos de las brujas y cosas tocantes a la magia. Y en él daba una explicación objetiva a las reuniones de brujos y brujas. Según él, decía que gentes cegadas por el vicio, con deseo de cometer fornicaciones, adulterios o sodomías, hayan inventado aquellas juntas y misterios de maldad en que alguno, el mayor bellaco, se finse a Satanás y se componga con aquellos cuernos y trase de horrible obscenidad y suciedad que cuentan. Para apoyar su interpretación del aquelarre, recurre a la comparación con las bacanales de la antigua Roma, concluyendo: todo mi sentimiento y afecto se inclina a entender a aquellas que hayan sido y sean juntas de hombres y mujeres que tienen por fin el que han tenido y tendrán todos los tales en todos los siglos, que es la torpeza carnal.